Hola, hay muchas oportunidades frente a ti que quizás no veas, estás perdiendo tu suerte y persiguiendo una idea que al final no te satisface, no te sientes satisfecho o feliz en este momento, pero también significa que puedes obtener más si lo pides, expresa tus deseos, no seas tímido, esta vez debe estar más tranquilo al gastar, este no es un buen momento para jugar con el dinero ganado con tanto esfuerzo. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video, te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy jueves 2 de marzo de 2023 bendiciones para ti, la luna transita por el signo de Géminis en la vibración numerológica del 9, la que indica el fin de un ciclo, el punto final de una etapa, con la excepción de Mercurio, que sigue retrógrado. Todos los planetas están directos. Tenemos a la Luna en la fase cua en la fase cuarto creciente anunciando el próximo plenilunio que ocurrirá en unos días. Las posiciones de Marte y Júpiter directos acentúan la parte más hermosa de nuestra personalidad y se expresan de diferentes modos según cada uno de los diferentes signos y elementos zodiacales como verás a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, el tono intenso que prevalece en tu elemento te hará vibrar muy bien sentimentalmente. Tanto en compañía como en soledad, tu mundo interior se enriquece y eres capaz de apreciar todo lo que te rodea con mayor intensidad y disfrutar más del amor. Por otra parte, estamos iniciando el mes de marzo que es uno de los meses que marca el comienzo del año zodiacal y el que se corresponde con el ciclo de cumpleaños de uno de los signos de tu elemento fuego, así que desde ahora sientes ese impacto vivificante. En el caso de los signos llamados telúricos, o sea, Virgo y Capricornio, pueden surgir contradicciones entre lo que debes realizar en tu vida personal, y tus obligaciones laborales. Traza planes concretos a fin de evitar interferencias e interrupciones pues cualquier demora en tu trabajo no te conviene nada. Te darás cuenta de todo, en el amor, en el trabajo. Razónalo y aprovéchalo, pero no lo comentes. Si descubres que una relación reciente no te conviene y decide retirarte a tiempo, no esperes más, escucha tu intuición y si es este tu sentir no dilates la decisión y sigue los dictados de tu conciencia antes de envolverte más en una cuestión amorosa que no ves claramente. Tu capacidad psíquica te servirá mucho pues hay algunos problemas en tu entorno de los cuales debes alejarte. Para ti, si eres nativo de un signo del elemento aire, o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, en este jueves. La luna en tu elemento te llena de energía y optimismo. Los tratos planetarios de hoy te ayudan a poner un toque de originalidad en todo lo que hagas. Si algo no está funcionando bien en tus asuntos económicos es hora de tomar acción inmediata. Una actitud pusilánime o indecisa no conduce a nada. Vas a superar y superar emocionalmente esas relaciones que te han hecho infeliz en el pasado y causado daño a tu vida afectiva. La decisión es difícil. Pero una vez tomada podrás enfrentar tu futuro con optimismo y frescura. Para tu elemento aire este mes de marzo trae una onda revitalizadora que te ayudará a encontrar el centro de tu vida emocional en estos primeros días del hermoso mes de marzo, si tu signo es del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis. Si estabas solo o sola y te sentías inquieto o preocupado, hay buenas nuevas para ti. El amor llega a tu vida. Tu paisaje sentimental está muy bien iluminado en este jueves de tantos movimientos planetarios. Existen todas las condiciones para que se, las condiciones para que se cristalice una relación antes que finalice el primer trimestre del año 2023 que estamos viviendo. Hay un buen clima astral a tu alrededor favorecido por la influencia de la luna. Y las buenas posiciones de Neptuno directo, todo esto te atrae simpatía, aprobación y respaldo en tu trabajo y la posibilidad de ascensos. No te sorprendas si hoy encuentras objetos extraviados o tropiezas con alguien que te regala un obsequio costoso. La fortuna tiene muchos rostros y uno de ellos es la casualidad, la cual se pondrá de manifiesto en este día de manera asombrosa, si alguien te tira los trastos, Aries. Déjate querer e investiga a dónde te puede llevar este amor. Vive con intensidad el presente. Todo fluirá a tu alrededor. Reaccionas con precipitación. Géminis, contrarresta este ímpetu o te perjudicará. Reúnes todos los requisitos para triunfar. Cáncer. Solo hace falta que te lo propongas. Momento propicio para crear. Leo, tu idea genial puede encumbrarte. No seas tan blanda con quien no lo merece. Virgo. Algunas personas se aprovechan de tu buena fe, ese bajón anímico que estás experimentando. Libra. No obedece a ninguna causa real. Aprovecha las capacidades que te ha dado la vida. Escorpio. Para ti misma y para los demás. No permitas que nadie de tu familia interfiera en tu relación. Sagitario. Parales los pies. Vive el amor despacio. Capricornio. Saboreando todas las fases. Intenta tener mejor humor. Acuario. Tú misma te sorprenderás de lo bien que te funciona, si atraviesas un periodo de duelo por una relación frustrada, Piscis. Date tiempo para tiempo para que tus sentimientos cambien. Horóscopo de hoy, jueves 2 de marzo. La predicción gratis del horóscopo. Hola Aries, es de sabios entender que no siempre vivimos momentos de felicidad o de tristeza. Todo tiene su vigencia y en ese sentido es como debemos hacer que la paciencia llegue. En un día como el presente es necesario reforzar dicha paciencia pues por muchas trabas que hayas tenido, hoy será un día de desbloqueos y buenas noticias. La carta regente indica que todo lo que podría venir en adversidad, ahora se convierte en próspero. Te hiciste a la idea de que por un largo periodo de tiempo estarías sintiéndote como en una montaña rusa. Pero visto está que ahora estás mucho mejor y que las cosas saldrán delante de un momento a otro, por una serie de comentarios de personas que no te quieren, has dejado de confiar en quienes sí, a veces pagan unos por otros pero deberás ser precavido, no te sorprendas que tiempo después dejaste de valorar a quien sí te aprecia, de pronto te has sentido con poca capacidad de enfrentar a quienes han hecho tu vida difícil. Pero cuando te surja la oportunidad no dudes en confrontarlos, busca tiempo a diario para dedicárselo a los tuyos, a tu pareja y a tu familia. Aries. Esta la base para que todo lo demás te funcione correctamente y sin sobresaltos. La persona que comparte su vida contigo está empezando a sentirse marginada por tus ausencias. Si de verdad te interesa, haz lo posible para compensarle. Prepara hoy mismo una velada romántica sorpresa y cuando cierres la puerta de tu casa olvídate de todo lo demás. Lo estáis necesitando a diario. Si eres de las Aries que tiene el corazón libre, Hoy es un buen día para el amor, si alguien te tira los trastos, déjate querer e investiga un poco a dónde te puede llevar todo esto en el futuro, no desperdicies esta oportunidad solo porque crees que no es posible o que este amor no te ofrece garantías, puedes llevarte muchas sorpresas, predicción de pareja para hoy jueves si te encuentras en pareja, no hagas una tormenta en un vaso con agua, si es necesario resolver algo. Háblalo de frente y con calma, si estás soltero, hay buenas noticias para ti en el amor, pues pronto estarás sintiendo que alguien te halaga, nivel de energía sexual, alto, hola Tauro, la luna está en Leo, los planetas Venus, que es tu regente, Urano, que transita por tu signo, y Neptuno están retrógrados, ahora que tienes a Urano revolucionando todo tu horóscopo, toma este teléfono, llama a esa persona que está lejos y amas. Pero a quien tu orgullo herido mantiene distante y apartada, no es este un momento de rencores ni recriminaciones, sino de vivir intensamente la vida. Recuerda, Taurano, este jueves no es para quedarse en casa cruzado de brazos mientras a tu alrededor se derrumba el mundo. Tu acción es vital para cambiar lo que no funciona y dar ese paso atrevido que te liberará de todo. El amor no espera, Tauro. Y cuando llega a tu vida tienes que atraparlo. Pero si no quieres seguir a tu lado, Enséñale el camino para que no se pierda, haz lo que debes hacer, no sigas esperando, el amor cuando surge y no se atrapa se puede perder, y este día vas a darte cuenta de esa realidad. Tiendes a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, Tauro, aunque quizá de un modo inconsciente, y esto te perjudica mucho a diario, a la hora de avanzar, hoy has de empezar a dejar de reflejarte en las cosas que has vivido anteriormente tanto en el trabajo como en la familia o el amor, incluso las más recientes, estás ahora en un presente prometedor y has de valorarlo como corresponde. Quienes te rodean necesitan que te des cuenta de ello. Tu vida sentimental también podría resentirse de esta vuelta constante al pasado. Ahora estás en un momento trascendental con la persona amada aunque puede que necesites más atención por su parte o pasar más tiempo junto a tu chico, aprovecha hoy los momentos de intimidad para decírselo, Tauro, vive a diario este maravilloso presente y todo fluirá a tu alrededor. Predicción de pareja para hoy jueves, la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un, signe, un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Géminis. Aunque sea de aire, la relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo Escorpión, tu opuesto, o con Leo, de fuego, tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto Escorpión, algo inestable, si estás soltero o soltera, no te preocupes por encontrar pareja. Tu carácter desenvuelto y seguro atraerá a quien realmente te conviene en el amor, Géminis. La luna está en Leo. Los planetas Venus, Urano y Neptuno están retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio Está directo en Libra. Recibes una buena noticia de quien esperas si y esta circunstancia te anima a perseverar en tu intento de recuperar su amor y regresar nuevamente a su lado. Todo puede transformarse positivamente a nuestro favor si le ponemos la energía necesaria. Este día resultará prometedor tu paisaje económico si has estado atravesando alguna situación difícil y te encuentras sin los medios suficientes para ponerte al día en tus pagos en estos momentos. De una forma Sorprendente empiezas a encontrar soluciones a tus problemas. No te impacientes, Geminiano, pues ciertos asuntos tardan más que otros y te conviene analizar mejor tu situación sentimental antes de envolverte en algo potencialmente peligroso. A veces te equivocas porque actúas por impulso, Geminis. Tendrías que empezar a pensar hoy mismo en las consecuencias que tienen a diario estos actos que no has reflexionado. No eres muy propensa a hacerlo. Pero hoy toca, es posible que estés pagando las consecuencias de una de estas acciones repentinas, has de contrarrestar a diario este ímpetu o te meterás en más líos, si necesitas despejar un poco la mente, ve al teatro, a un concierto o entra en una exposición, son actividades que te relajarán los sentidos y enriquecerán tu mente, si crees que tu vida está necesitando algún cambio, Géminis. Antes de actuar precipitadamente pide consejo a alguna persona con experiencia o directamente acude a un profesional para que te ayude, podrás crecer y avanzar. Te centrarás en lo que verdaderamente deseas y encontrarás la mejor forma de conseguirlo. Descubre cómo se te va a dar este 2023. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como Acuario y Libra. Asimismo hay buenas ondas con Sagitario y Aries, la relación más tensa, evita las discusiones y pláticas comprometedoras con alguien del elemento tierra como Tauro o Capricornio, tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con Escorpión y Piscis, si estás soltero o soltera, hay un tono atrayente en tu entorno que te proyecta a la conquista amorosa. Una especie de aura que te envuelve atrayendo a personas positivas. Hola cáncer. La luna, que es tu regente. Está en Leo. Los planetas Venus. Urano y Neptuno están retrógrados, lo que antes te pareció difícil o complicado ahora se vislumbra con un cariz diferente, estarás recibiendo visitas inesperadas en tu casa, amigos que llegan con sorpresas agradables y la posibilidad de un viaje dentro de pocos días, te verás envuelto en un halo de alegría contagiosa y eso es lo mejor que podría sucederte en tu relación pues el tedio, la rutina y el aburrimiento son los grandes enemigos del amor, inventa algo. Haz como te indica tu imaginación y ya verás los resultados que obtienes. Hay circunstancias que parecen escaparse de tus manos, pero que con tu habitual optimismo y entusiasmo podrás atraer nuevamente a tu vida. El amor brilla en tu horizonte sentimental, estás iniciando un nuevo ciclo vital, cáncer y deberías aprender a dejar que trasluzca a diario la luz que llevas dentro. Tienes una gran fuerza interior y una personalidad brillante, reúnes todos los requisitos para triunfar, solo hace falta que te lo propongas en serio, hoy podrás convencerte de ello porque tu intervención será clave para la resolución de un conflicto. Posiblemente en el ámbito laboral. Una cuestión a tener muy en cuenta es que a diario prestas mucha atención a ciertos chismorreos. Siempre es bueno poner en cuarentena cualquier comentario de los demás, sobre todo si se refieren a la persona con quien estás empezando a salir. Influenciable cáncer. No hagas caso de comentarios gratuitos que no te aportan nada más que quebraderos de cabeza. Hoy hazte el propósito de hacer oídos sordos a esos consejos que no has pedido. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves te van muy bien. Las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado y encantador. Atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Leo y Acuario. Si estás soltero o soltera, se augura un primer trimestre del año 2023 excitante. Nuevas ilusiones, amigos, romances, hola Leo. La Luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. El Sol, tu regente. Está en un sextil con Júpiter. Un aspecto muy positivo. Estás a punto de solucionar cierto asunto que te estaba preocupando. Quizás debas ausentarte temporalmente de tu empleo para resolverlo. ¿Habla? Y verás cómo se arregla cierta confusión surgida entre tú y esa persona que te interesa sentimentalmente. Tu pensamiento está agudizado y claro. Tienes una disposición correcta que te permitirá colocar tu dinero en el mejor lugar y ayudarte a resolver de manera satisfactoria tus asuntos económicos. Lo que siente tu corazón es lo que debes hacer. Pero recuerda no dejarte llevar solamente por una emoción. Sobre todo hoy que hay una cuadratura con Saturno. Vive. Disfruta y regálate el amor, pero tampoco te ciegues ante las realidades. Leo, sabes de sobra, Leo, que no siempre se puede lograr lo que una se propone en el tiempo que lo desearía, pero hoy estará a tu alcance una gran oportunidad, si tu profesión está relacionada con la creatividad. Estás en el momento propicio para crear o tener una idea genial que puede situarte arriba del todo del panorama profesional y que te reportará grandes beneficios a diario. Te conviene la serenidad para que las ideas fluyan. Hoy procura no dispersarte, y encontrarás la paz de que necesitas. Busca tu paz interior, o podrías perder el rumbo. En el terreno sentimental, Leo, te sientes atraída por una persona pero mantienes una relación con otra. Es muy probable que ninguno de los dos sea ese ser especial con el que esperas compartir tu vida a diario algún día. Un tiempo de soledad te vendría bien para reflexionar. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo. Aunque sea de tierra, la relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Capricornio o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena. La mejor con signos de fuego y aire, si estás soltero o soltera. Iniciarás este primer trimestre del año en un tono feliz en el que el amor ocupará el centro de tu vida. Hola Virgo. La Luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente Mercurio transita por Escorpión. Directo. Cuadratura de la Luna con tu regente Mercurio. 90 grados de diferencia entre ambos, mucho ojo, no vayas a confundir una buena amistad con el amor ya que si no tomas cuidado con lo que haces al respecto podrías perder una oportunidad muy constructiva en tu vida, Virgo, si dejaste recientemente una relación, o te dejaron a ti. Este jueves no es el momento de lamentarse ni entristecerse, sino más bien de canalizar tu energía para recuperarte emocionalmente y empezar un ciclo que cambie tu rutina. Pronto estarás en una gestión de negocios importante asociada con compras y ventas provechosas y nuevas circunstancias que mejorarán tu vida económica. El ciclo que se ha iniciado con este mes de marzo puede causar confus confusión y hacerte ver el amor donde no existe. No entregues tu corazón al primero que surja llenando tu cabeza con falsas esperanzas, debes ser muy prudente y nunca confundir una amistad con otra cosa ni tratar de suplir un vacío existencial con una aventura improvisada. Felizmente tú, Virgo, eres muy analítico y no se te puede engañar fácilmente. Hoy, Virgo, quizá te enteres por un chismorreo de que en el lugar donde trabajas están atravesando serias dificultades, tal vez sea un rumor sin fundamento. Pero por si sí las moscas empieza a tantear a diario algunas otras posibilidades de encontrar un nuevo empleo, y no te dejes influenciar por la opinión de ciertas personas que no te interesan para nada, que eres muy propensa a ello, a diario fíate solo de lo que te dicen tus amigos de confianza, y si detectas que hay a tu alrededor alguien que resulta negativo para tus cosas, dale puertas sin contemplaciones. Virgo, a veces eres demasiado blanda con quien no lo merece. Entre estas personas está una amiga a quien le dejaste algo de dinero en un momento de apuro hace ya tiempo. No te cortes un pelo y hoy mismo reclamáselo. Aunque te cueste hacerlo, predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, la relación más tensa, podría surgir con alguien de acuario, tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento, si estás soltero o soltera. Se presentarán encuentros sentimentales que ni siquiera habías soñado y que te electrizarán. Hola Libra, la luna está en acuario en la vibración del 2, ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados, todos los demás están directos, tu regente, el planeta Venus, sigue en tránsito por tu signo, directo, hoy jueves hay una oposición entre tu regente, Venus, y el planeta Urano, que está retrógrado. Un aspecto de 180 grados, inestable. Si tuviste una discusión o estás separado de tu pareja por cuestiones de poca importancia verás como todo se soluciona felizmente a tu favor. No esperes más y acaba de empezar tus planes de ejercicios en un gimnasio o en algún lugar donde puedas desarrollar activamente tus músculos. Hoy jueves cuentas con el efluvio positivo de tu regente, Venus. Directo que acentúa tu voluntad, Librano, si continúas posponiendo y dilatando esta resolución terminarías sin resultado alguno. En este ciclo de tu cumpleaños se ha abierto para ti el ciclo de las decisiones. Lo que no te inspira, lo que te aleja de la felicidad y solamente te causa ansiedad y dolor debe terminar. Tienes frente a ti la oportunidad de ser dichoso o dichosa con alguien. No pierdas esa ocasión. Lo que sucederá será sorprendente, has entrado en un periodo de bajón anímico, libra, aunque sin causa real, estás viendo ciertas cosas por el lado negativo pero tú crees que solo te pasa porque eres realista, aunque es bueno mantener a diario los pies en el suelo. No pienses que las cosas con las que sueñas son imposibles, no dejes esta lucha porque te dará resultados. En el terreno sentimental, si hoy sientes que la actitud de tu pareja es algo más fría que anteriormente, pueda que se deba a que os falta un poquitín de pasión, esto hace crecer el amor y también mejorar el humor en general, ¿es tu pareja la ideal según tu horóscopo? Pon de tu parte, Libra. Y comprobarás a diario que te levantas con mucho más ánimo para montar la jornada. Es lo que te está faltando para salir de este bache y hoy lo tienes al alcance de la mano. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubiere sería dentro del signo Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra, si estás soltero o soltera. El inicio de esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños llega con una nueva ilusión y nuevos alicientes. Hola Escorpio, la Luna está en Acuario en la vibración del 2. Ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados. Todos los demás están directos. Tu regente, el planetoide Plutón, está en Capricornio. Directo, hay una cuadratura de tu regente Plutón con el Sol, o sea, un aspecto de 90 grados, inestable, en este inicio de semana. Si tienes algún problema con un amigo o tu pareja, trata de resolverlo personalmente, de forma privada, sin involucrar a terceras personas dentro de esa situación particular. Te irá mejor así, conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo lograrás, sin embargo. Necesitarás determinación para enfrentar un cambio en tu trabajo y sobre todo lidiar con compañeros que son muy conflictivos y siempre están buscando pleitos y desavenencias. No les hagas caso, haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica no te, deses te desesperes. Tu signo escorpión está bien auspiciado y la fortuna se te acerca. Te encuentras en una disyuntiva emocional. Es un momento de reflexión de escuchar la opinión de personas que te quieren y que han atravesado situaciones difíciles similares a las tuyas en su experiencia amorosa, no te ciegues a sus consejos, analiza con calma la situación que te está envolviendo este día, tienes una visión de futuro espectacular, Escorpio. Y este talento te ha proporcionado a diario no pocos éxitos, también ha influido en que sueles hacer caso de tu intuición y ambas cosas a la vez te convierten en un oráculo andante o poco menos. Hoy es probable que una persona conocida te busque desesperadamente para que le animes en una situación complicada que vive. Eres muy buena en este terreno y la gente confía en ti, es el tercer pilar que te convierte en un ser excepcional para muchas personas. Aprovecha a diario estas capacidades tan especiales que te ha concedido la vida, afortunada Escorpio, y aplícalas en tu propio provecho y también en el de los demás porque puedes ayudar a mucha gente y tienes que hacerlo. Como probablemente te suceda hoy, el universo te premiará esta actitud. Predicción de pareja para hoy jueves, la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis, podría haber buena compatibilidad con Tauro, la relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario, tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, en estos próximos días de marzo y a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños vivirás situaciones que no habías vivido nunca. Hola Sagitario, la Luna está en Acuario en la vibración del 2, ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados, todos los demás están directos, tu regente, el planeta Júpiter continúa directo en tránsito por tu signo. Al igual que el planetoide Ceres, símbolo de la abundancia, ojo con la cuadratura de tu regente Júpiter, con Neptuno, algunas veces las palabras pueden herir, pero recuerda, solamente si dejas que te lastimen, presta atención a tus sueños, corazonadas y señales que recibas, pues todo es posible en este día de dinero potencial, uno mismo forja su propio mundo y si te propones ser feliz. No habrá nada ni nadie que te perjudique, tu signo sagitariano está resplandeciendo ahora y tu carisma está en su punto más alto, estás en un momento decisivo en el amor, te estás abriendo a un trimestre de realizaciones personales de todo tipo, tu actitud positiva y decidida. Pero matizada con ternura, Nura, amor y comprensión es indispensable para vencer la timidez y ayudarte a decirle a una persona que consideras distante, la palabra que está esperando, el amor está muy cercano a ti, no lo dejes escapar, ayuda con tu entusiasmo y decisión a que ocurra lo que deseas, si detectas que a diario tienes ciertas dificultades en el trabajo, Sagitario, puede que todo sea consecuencia de una equivocación que cometiste. Tal vez por falta de concentración, dedica hoy todo el esfuerzo que sea necesario a recuperar tu prestigio profesional. Conseguirás que tus superiores cambien de opinión, en el amor, Sagitario. Hoy quizá tengas problemas por injerencias de terceros. Es probable que algunas personas de tu familia se estén inmiscuyendo a diario en cosas que no les importan. No lo permitas. Piensa en lo que dirías tú si fuera la familia de tu pareja quien estuviera metiendo baza, aunque se trate de tu madre. Párale los pies, estas opiniones externas solo complican más las cosas, y si eres de las Sagitario que está libre, no te conviene tomarle gusto a tu soledad, presta más atención a una persona que te está rondando. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, podría haber buena compatibilidad con Tauro. Aunque sea de tierra, la relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o de tu mismo signo Sagitario, tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de aire y fuego, si estás soltero o soltera. Este primer trimestre del año representará el fin de la soledad y el comienzo de una hermosa etapa de aventura sentimental. Hola Capricornio, la luna está en el signo de Acuario en la vibración del 2, ahora solo quedan los planetas Urano y Neptuno retrógrados, todos los demás están directos, tu regente, Saturno, está en tu signo, hay una cuadratura de tu regente Saturno con el Sol este jueves, ponlo todo en tu sitio. Especialmente si te estás mudando de apartamento este día, esa persona ausente regresará nuevamente a ti, Capricorniano. Encógete de hombros ante las murmuraciones insidiosas y haz lo tuyo a la manera inteligente. Si trabajas desde tu casa deberás extremar hoy tus precauciones. El azar es propicio y se asocia fuertemente con las intuiciones propias de este ciclo planetario. Se terminaron las vacilaciones y temores. Ahora se abre un nuevo periodo frente a ti. Marzo marcará un hito dentro de tu realidad existencial. Si dices inmediatamente lo que piensas y no meditas el alcance de tus palabras, podrías enajenar a la, pers la persona amada y alejar de ti una linda ocasión para vivir la aventura romántica de tu vida. Muchas veces el silencio es mejor opción que una palabra aventurada. Capricorniano. No tengas tanta prisa hoy por alcanzar aquello que te has propuesto, Capricornio. Tampoco es que te quedes parada o que avances a paso de tortuga, pero sí que a diario te tomes tu tiempo. Este consejo es válido también en el amor. Si tienes problemas con la pareja puede ser debido a que uno de los dos va acelerado, buscando que las cosas se den de manera inmediata. Es cierto que la propia vida nos impregna de este deseo de que todo sea cuanto antes. Pero en el amor esto no funciona nada bien. El amor, Capricornio, hay que vivirlo a diario despacio y saboreando todas las fases. Hoy presta atención a tu economía. Es posible que hayas tenido gastos imprevistos que te han dejado sin blanca. Si no quieres pasar el resto del mes a dos velas, reorganiza tus cuentas. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer o piscis, la relación más tensa, tiende a ser con Aries y Leo, tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo capricorniano, mejor en tierra y agua, si estás soltero o soltera estás en el comienzo de una vida diferente o un estilo de vida estimulante. Hola Acuario, la luna está en tu signo Acuario en la vibración del 2, ahora solo quedan los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno retrógrados, todos los demás están directos, con el tránsito de la luna por tu signo y jueves en que tu regente Urano, retrógrado, está en oposición con Mercurio y con Venus comienza para ti un ciclo en el que todo puede suceder, desde encuentros que cambiarán tu vida hasta sorpresas en tu familia y trabajo, no desoigas consejos ni recomendaciones ni pierdas ninguna oportunidad que se presente para sacar adelante tus proyectos, este es un jueves prometedores en muchos sentidos una noche de atracción, y te asombrarás de los sentimientos profundos que despiertas en los que entran en contacto contigo. Vívelos intensamente, sin dejar que los recuerdos tristes entorpezcan tu dicha. El periodo astral que ahora estás viviendo te permitirá conseguir en el amor lo que hasta ayer te pareció imposible. Tu personalidad impacta. Subyuga y conquista. Brillas como un lucero donde quiera que estés y augura un mes de marzo insuperable. No culpes a los demás de las cosas negativas que te pasan y que te tienen de mal humor. Acuario, intenta suavizar un poco tu carácter porque muchas de las cosas que a diario achacas a otros tienen su origen en este mal genio. Hoy tienes la posibilidad de hacer grandes cambios en tu vida y mejorar en este aspecto es de los que más te conviene. Estás en el comienzo de una nueva etapa y vale la pena que te liberes de estos lastres que en nada te benefician. Tú misma te sorprenderás de ver los buenos resultados que puedes conseguir a diario solo con estar de mejor humor. Piensa que tienes suerte, Acuario. Muchas personas te quieren y en especial tu pareja te ama con locura, soporta tus cambios de ánimo sin rechistar, procura darle desde hoy mismo más cariño y ternura, descubre tu nivel de implicación y fidelidad con nuestro horóscopo del amor. Dicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire o de fuego, la relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Capricornio o Tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego. Si estás soltero o soltera, te buscarán quienes hace tiempo se fueron de tu vida, pero ahora regresan arrepentidos suplicando una segunda oportunidad. Hola Piscis. La luna está en Leo. Los planetas Venus, Urano y Neptuno, que es tu regente y está en tu signo. Continúan retrógrados, este jueves te envuelve un carisma cautivador que subyuga y pone a tus pies a tus admiradores, es el inicio de tu semana del éxito en tus gestiones, tanto amorosas como económicas, tu sensibilidad se coloca a flor de piel, estás en una etapa creativa en tu vida íntima y la sensualidad que te caracteriza derrite corazones y acerca a tu lado a una persona muy apasionada e interesante, conquistas lo que te propongas conquistar. Tú sabes cómo hacerlo. No te detengas más, Piscis. Las vacilaciones no te convienen pues podrías causar una mala impresión en esa persona que está acercándose a ti con buenas intenciones. No prejuzgues, atente a los hechos y realidades. Estás demasiado pendiente a diario de tus obligaciones, lo cual es una característica de todas las Piscis. Pero esto no significa que no tengas que contrarrestar esta tendencia exagerada que en ocasiones llega a perjudicarte. Dejas poco tiempo para el ocio y para compartir con la gente que te quiere. Pilares básicos para tu buena salud física y mental. Hoy los astros propician las reconciliaciones y puede que hagas las paces con un amigo o una amiga por quien sientes verdadero aprecio. Haz lo posible para que nunca más haya otro distanciamiento. En el terreno sentimental, Piscis. Si has roto tu relación hace poco y todavía te sientes pillada por esa persona, no tengas prisa en intentar una nueva relación, espera pacientemente a diario a que tus sentimientos cambien, es un periodo de duelo que nadie puede evitar. Predicción de pareja para hoy jueves, la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también con Tauro y Virgo, que es tu opuesto, la relación más tena, tiende a ser con Aries o Leo, tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de tu elemento y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries, si estás soltero o soltera, tu intuición está en alza, el amor se acentúa y sabrás a qué atenerte.